Dios les bendiga, con mucha alegría quisiera compartirles este tema acerca del Jineni de María. Mi nombre es Saúl, soy parte del Ministerio Nacional de Jóvenes de la RCC Perú y responsable actualmente del Ministerio de Jóvenes de la Diócesis del Callao. Como primer punto quisiera tratar acerca de María y la renovación carismática católica. La RCC a nivel mundial nació en el fin de semana del 17 al 19 de febrero de 1967. Se vivió un retiro en la casa de retiros El Arca y la Paloma, donde hubo un desbordamiento tan grande del Espíritu Santo sobre estos 20 a 25 jóvenes que vivieron este retiro. Y la presencia de María estuvo presente de una manera muy especial y particular. El día viernes 17, en el cual inició el retiro, en la noche, en la capilla de esta casa, se dio el primer tema que aperturó y dio inicio, y fue acerca de María, una de estas pioneras de la renovación carismática católica, que se llama Patty Gallagher. Escribió un libro que se llama Como un nuevo Pentecostés, que necesariamente todo buen carismático debería de leerlo. Y yo quisiera leerte un poco de lo que ella cuenta acerca de este primer momento del retiro. Creo que fue muy significativo el haber dirigido nuestra atención a María al comienzo del retiro. Ella estuvo allí en la Natividad para traer a Jesús al mundo. Ella estuvo ahí en Pentecostés cuando nació la iglesia. En el plan de Dios era necesario que María estuviera con nosotros mientras experimentábamos el movimiento desbordante del Espíritu Santo ese fin de semana. Los padres de la iglesia llaman a María la esposa del Espíritu Santo. Y Patty Gallagher termina con una pregunta diciendo, ¿cómo puede María estar ausente cuando el Espíritu Santo, que es su esposo, está trabajando? María tiene una conexión especial con la renovación carismática católica, y todo auténtico carismático tiene una gran amistad con ella, con María. En esta segunda parte acerca del Jineni de María, yo quisiera explicar qué significa Jineni. Jineni es una palabra hebrea que traducida al español significa heme aquí, estoy aquí. Pero el Jineni de María, la respuesta de María a Dios, es un Jineni trascendental. Porque ella ha dicho heme aquí, estoy aquí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para siempre, por la eternidad. Yo quisiera también contarte tres cosas que uno le puede responder a Dios frente a la pregunta ¿dónde estás? Esta pregunta es válida porque cuando Dios nos las hace, espera de nosotros que le digamos, Dios, estoy aquí, heme aquí, para ti, para lo que tú quieras, envíame a mí. Y una primera parte puede ser una respuesta de la cual le dio Adán a Dios. La primera pregunta que hace Dios y que se ve en la Biblia en Génesis 3 es, ¿dónde estás? Y Adán le respondió con miedo. Adán le respondió con temor. Adán le respondió escondiendo su rostro, atemorizado. No quería que Dios le viera. Y puede ser que también cuando Dios nos pregunte ¿dónde estás? Tengamos esta respuesta como la de Adán, escondidos, con miedo y con temor. Mas también hay una segunda respuesta. Y podemos ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso del 57 al 62. Narra el evangelista que Jesús estaba caminando con sus discípulos y algunos le dijeron a Jesús, te seguiré a donde tú vayas, te seguiré donde quiera que tú vayas. Puede parecer esto como un jineni, pero falta algo más, porque ellos dijeron lo siguiente luego de te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijeron, te seguiré, pero déjame primero enterrar a mis padres. Otro le dijo, te seguiré, pero déjame antes despedirme de los míos. Parece un jineni, pero están colocando antes los afanes que tienen en su corazón. Dios no está ocupando el primer lugar. Y como tercero encontramos la respuesta de María. Una respuesta que fascina, que derrite el corazón de Dios con tanta alegría y con tanto amor. La respuesta que dio al ángel, al mensajero de Dios, y que encontramos también en el pasaje del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. María le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Esta respuesta derrite el corazón de Dios frente a la pregunta, ¿dónde estás? Ella no se ha escondido, ella ha colocado su corazón dócil, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Este es el jinení de María, el jinení que trasciende, el jinení que nos lleva también a tener un alto nivel de compromiso. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, Christus vivit, Cristo vive, en el numeral 40 dice algo impresionante, algo estupendo, algo espectacular acerca de María. Dice lo siguiente, te lo voy a leer. La fuerza de ese hágase que le dijo al ángel fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un sí, como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a probar qué sucede. Ella dijo sí sin vueltas y sin marcha atrás. Fue el sí de alguien que quiere comprometerse. Fue el sí de alguien que desea arriesgar. María se la jugó y por eso es fuerte. Y aquí me encanta una frase, una palabra, un título que le coloca el Papa Francisco a María. Dice que ella es la influencer de Dios. Ella es la influencer de Dios. Y mira, actualmente hay muchos jóvenes que quieren generar influencia a otras personas, pero ellos se colocan sobre las luces. María es la influencer de Dios porque se coloca bajo las sombras. En el mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, dice que el poder de Dios descenderá sobre ella y la sombra de Dios la cubrirá. Es que la influencia que genera María sobre nosotros es que ella está bajo las sombras. Ella no se muestra, ella muestra a Cristo. Ella no quiere las luces, ella no quiere el protagonismo. Ella busca que Cristo crezca, que Cristo aparezca. Pero no es un miedo como el de aquella persona que se esconde como lo hizo Adán, sino que ella tiene la valentía de esconderse para que Dios sea el protagonista. Y digo la valentía porque tenemos que vencer la vanagloria, tenemos que vencer la soberbia, tenemos que vencer ese afán de querer ser aplaudidos y mirados por otros. María lo ha vencido con la gracia de Dios. Su jinení es tan trascendental que nos enseña, como María, a colocar a Dios en primer lugar. El jinení de María en la Anunciación nos enseña lo siguiente: hacer del Espíritu Santo el gran protagonista. Durante mucho tiempo en la iglesia, el Espíritu Santo fue conocido como el gran desconocido. Mas María hace que el Espíritu Santo sea el protagonista, porque ella está bajo la sombra. Y todo servidor, todo buen carismático, todo hijo de Dios, tiene que estar bajo la sombra del Espíritu para no robarle ni quitarle la gloria a Dios. Lo que también nos enseña es un hecho anecdótico. En este Evangelio, Lucas nos narra de que cuando María responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, dice, y el ángel dejándola se fue. Es que el ángel se fue tan rápido que no tuvo tiempo ni para despedirse de María, porque ante la magnitud de tal respuesta de ella, pues él ha querido contarle una buena noticia a Dios, ¿no? Al que nos da él la buena noticia. Y yo me imagino este diálogo entre el ángel y Dios, los dos tomados de la mano, saltando de alegría, porque la hija predilecta ha dicho jinení. Lo que también nos enseña es que este jinení de María es a tener un alto nivel de compromiso. Y ese es un signo concreto de amor, de comprometerse, de ir para adelante. Y hablando de ir para adelante, lo que podría decir que también nos enseña el jinení de María es que nos impulsa a llevar la gracia de Dios, a llevar la buena noticia de Dios, porque ella no se ha quedado con esta gracia. Ella también ve el cumplimiento de las promesas de Dios de cerca, porque al saber de Dios que su prima Isabel, que significa morada de Dios, que era estéril, ahora va a dar a luz a un hijo, pues María rompió su confort, salió de sus comodidades, salió de sus seguridades y recorrió la región montañosa de Judá y llegó donde su prima.
La historia, la tradición dice que fueron casi 150 kilómetros los que María recorrió para llevar esta buena noticia. El Jineni de María nos enseña a nosotros a poder desprendernos para darnos. El Jineni es una respuesta de amor que nos lleva a colocar como protagonista el Espíritu Santo, a tener un alto nivel de compromiso y a salir de nuestras seguridades. Por último, quisiera decirte que tú puedes conocer y amar más a María de la siguiente forma: rezando el rosario. El rosario es la oración que nos lleva a contemplar a Cristo a través de María. Puedes también consagrarte a Jesús a través de María. Una consagración muy conocida es del método de San Luis María Griñón de Montfort de 33 días. Otra cosa que puedes hacer para amar y conocer más a María es saber de sus fiestas en la iglesia y también leer un buen libro de María para conocerle y amarle. San Bernardo de Claraval dice lo siguiente: quien en su alma tiene a María, cuando es visitado por el Espíritu Santo le encuentra y actúa de una forma mucho más poderosa. Porque María es la esposa del Espíritu Santo. Déjame recordarte, por último, que María no es alguna mujer. Cuando ella estaba subiendo al cenáculo junto con los apóstoles, el autor sagrado de Hechos, que muchos dicen que es San Lucas, comienza a mencionar el nombre propio de cada uno de ellos. Dice, estaba subiendo Pedro, Juan, Santiago, Judas, y dice también que estaba con ellos algunas mujeres, y el nombre propio de la única mujer que menciona es María. Dice que estaba María y algunas mujeres. ¿Por qué? Porque María no es alguna mujer. María es la bendita entre todas las mujeres, pues su jineni ha trascendido. Yo quiero invitarte a que tú también puedas darle un jineni al Espíritu Santo continuamente, porque te llevará a ver cumplidas las promesas de Dios, al palparlas, a colocarlas en tu corazón y a reafirmarlas para vivir de gracia tras gracia, de gracia en gracia. Que Dios te bendiga y que el Inmaculado Corazón de María te sostenga firmemente en tu vida.